Dejamos, no se apagó la luz. Vamos a esperar a que se conecten. Buenas noches, buenas noches. Aire, amigos, ahorita este clima no se presta mucho para grabar, pero todos aquí andamos. Saludos, saludos. Aquí ando con Rubén los Ojos de la Noche y con Loreto. Aquí andamos haciendo una investigación. Bueno, acá traigo a la susodicha. Saludos, saludos, mi van. Acá andamos ahorita transmitiendo la panteón de los niños. Buenas noches, buenas noches. Jetsit Corral. Pues bien, amigos, miren, este es el panteón de los niños. Este panteón, pues está, ya he venido con mi compañero Iván a grabar con Joriba. Es un panteón viejísimo. Les cuento un poquito la historia. Este panteón, gracias, mi Iván. Este panteón data como de 1920, 1930 más o menos. Es un panteón que edificaron los ejidatarios del Valle de Juárez para no bajar hasta los panteones municipales de Ciudad Juárez en aquellos entonces. Voy a dejar una paleta. Entonces, este panteón, con esa finalidad, lo construyeron aquí a mitad de camino. O sea, les quedaba más cerca a los ejidatarios para venir a dar Santa Sepultura a sus seres queridos. Entonces, mucha gente piensa que este panteón es única y exclusivamente de niños, y no, amigos. Podemos decir que la mayoría de los cuerpos que hay aquí sepultados son cuerpos de niños, pero también hay personas adultas sepultadas aquí. La mayoría de los niños que están aquí sepultados es porque murieron de perdón, de sarampión, viruela y otro tipo de enfermedades que oscilan entre los desde creo que desde el año 2 años de nacido hasta los 13 o 14 años.
¿Oyes? Entonces, aunque acuérdate que acá está la entrada del fraccionamiento de este lado por donde entramos. Entonces, es por eso que se le conoce como el Panteón de los Niños. Pero originalmente le digo, pues este panteón es. Son Hay tumbas de varios infantes y varias personas. Mire, aquí vemos veladoras. ¿Para qué lado, amigos? Allá para donde estoy apuntando ahorita la cámara, es donde se más se concentran los trabajos de grosería. Pero miren. Miren. Se siente. Bueno, no sé si son mis nervios, pero se siente raro. Gracias, gracias, Ampar. Miren, aquí amigos, hay osamentas, pero no sabemos si son de animales o así. Pero de personas no creo. Pero miren, ahí hay osamentas. Y aquí, amigos, vienen a hacer mucho trabajo de brujería. Aquí hacen muchos trabajos de brujería. Iván y yo aquí hemos encontrado monitos de vudú. Hemos encontrado amarres. Hemos encontrado, pues, para trabajos para perjudicar a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita ando tratando de ubicar. Gracias, gracias, Ámbar. Ahorita ando tratando de ubicando la tumba. Ay. Ay, me la parió todo. A ver si no te salen los dientes ahí en la foto. Sí está frío ahorita, Marta, está haciendo mucho frío. De hecho, ahorita hicimos un experimento, le echamos tal cual carro para ver si es cierto que se marcan las manitas. Mire. Ahorita vamos a usar una aplicación nueva, amigos. Bueno, dos de hecho. Y una es un como Spirit Box. Huele raro. Está muy limpio el panteón, ¿eh? Está muy, muy limpio. Silvia, Isabel, buenas noches. Gracias por estar aquí. Miren, para que vean, amigos, las tumbas. Son tumbias, ¿eh? Son tumbas viejísimas. No, yo la tumba donde agarré la mona. Creo que ya sé cuál es. Bueno, miren. Está de aquí, amigos. Es que está. Miren.
Estoy aquí, amigo, le tumbaron las bardas. Aquí originalmente, me dice, había unas bardas de cada lado. Aquí entraban y hacían como que mucho trabajo de brujería. Quemaban cosas aquí y cosas acá. Entonces hacía como que muchas cosas así de ese tipo o de esa índole. Ahorita que llegamos estaba entrando una troca, porque hagan de cuenta, allá por el fondo, a las espaldas de las casas, amigos, corre un camino de terracería, y ese camino de terracería da por acá y sale por este lado, por aquí. Antes había una salida por allá al fondo, pero están construyendo un fraccionamiento nuevo, entonces taparon la salida, no sabemos a qué hayan venido. Por eso andamos así como que Escamado. medio escamadones. Y sí me gustaría caminar para allá, para donde se encuentran muchos los trajos de brujería, pero a ver. ¿Habrá luces aquí? Sí. En verano. Porque escuché como un chiflido de lechuza de aquel lado. En tiempo de verano. Sí se ven muchas. Pero no creo que ahorita anden afuera, ¿eh? No. Saludos a Carlos Jaramillo. Hey, yo Fundita. Ah. y Que no quiso venir. no se busquen que tengan distintos todos. Ah, sí. Sí, a mí también, Iván, y por acá también. Por acá, por este lado, también se me figuró ver otra. Déjame saco la linterna. Es que te digo que se siente muy tenso, güey. La energía se siente muy curiosita, muy rarita. Entonces, mira. Porque sí se siente muy tenso, ¿eh? Dice Carlos que salió tarde del trabajo, que somos unos incrédulos. Créeme, es que aquí se la pienso pachar esta madre porque... No, déjenme quito esta. Sí, te digo que se siente muy, muy pesado andar. Sí, se siente muy pesado. Y otras veces que he venido para acá no me había sentido así con la ansiedad que me siento ahorita. Fui a Guatemala para irme a Guatepeor. ¿Oíste la voz de la niña? ¿Oíste la voz de la niña? No, no vi. Mucho cago de onda. Hay perros, pues sí se oyen perros, hijo, pero se oyen a la distancia. Pero sí, lo único que les podemos decir es que sí se siente muy, muy tenso. Se siente demasiado tenso ahorita el ambiente aquí.
ah, de repente como que me dan así como que ganas de salir corriendo. Y esta sensación nunca la había sentido aquí, fíjate. Mira aquí. Sangre. Sacrificaron una gallina. Miren amigos, aquí es donde hicieron un ritual. Sangre de una gallina. Gracias Stephanie, gracias, ayúdenos a compartir, porfas. Ayúdenos a compartir y déjenos un like, su comentario, su like. Bueno, sí, apóyenos con un like, con su comentario, porfas, porque sí. No es por nada, amigos, ya hemos venido nosotros a este panteón con Iván. Y créanme que no habíamos, bueno, yo al menos no había sentido lo que se siente ahorita. Se siente algo muy pesado. Aquella luz, una luz es para allá, aquella luz que se ve a un lado de la cruz grande, ¿ya la viste? Sí. La roja. No, ahorita ya no se escuchan perros, hijo. Va a ser algo que está reflejando ahí. Ahorita ya no se escuchan perros, ahí se acaba de escuchar uno, pero se oyen en los patios de atrás, Iván, se oyen lejos, es que se va a escuchar perros cercas. Ah, entonces les comentaba amigos, se siente ahorita muy tenso la verdad, y este panteón nunca lo había sentido así como se está sintiendo ahorita. Ay, güey. No, 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 pero sí vi que salió de aquí. Y de algo feo. Y no era conejo. Es que amigos, este panteón está súper cargadísimo. Les digo que ahorita está muy limpio. Y la mona, ya me acordé cuál tumba la agarré. Te juro que algo salió de aquí. Ahorita ya escuché la voz de una niña de aquel lado, pero andan varios niños, niñas. Bueno, déjame. Vamos a estrenar Spirit Box. Que ya lo estuve probando la otra vez y si es eficaz. Ahorita te paso el número para que lo descargues. Ese es el Ghost Tube. Enrique. Mira, este Spirit Box, amigo, también toma. Betty Medrano, saludos, saludos, bienvenida. Este Spirit Box también toma video.
¿Hay alguien aquí? Quise marear. Miren, ahí está ya el Spirit Box, este nuevo, que no ha hablado mucho. ¿Hay alguien aquí? Cabrón. No, mejor uso mi Spirit Box tradicional. Ahí lo prendo, espérenme. Déjenme acomodar a la Chucky. Aquí. Para no andarla cargando. Ahí fue donde la agarré. Urbex World, bienvenido. Bueno, ahora sí es que me sacó mi spirit box. El bueno. ¿Chingas oyeron? Cabrón. ¿Es ambulancia? Es que tío, que anda así bien tenso. Nunca me ha pasado eso aquí. Algo. No andamos solos. ¿Hay alguien aquí? ¿A dónde voy? ¿Ahí llegan a esa parte aquí de nosotros tres? Sí. ¿Cómo te llamas? Eric, ¿dónde estás? ¿Me puedes decir cuántas personas estamos aquí ahorita? ¿Cuántas personas estamos ahorita aquí? ¿Para dónde quieres que vaya? Vete.
¿Quieres que nos vayamos? Vete. Ah, qué rollo, ya sacó el sol. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Para dónde? Dime punto específico, ¿para dónde quieres que vaya? Te voy a preguntar otra vez. ¿Cuántas personas estamos aquí ahorita? Siete. ¿Cuántas personas estamos ahorita aquí? ¿A dónde quieres que vaya? Miren, amigos, estoy grabando también acá. Oye, Iván, este círculo no estaba, ¿verdad, güey? Este círculo no estaba. Me voy a hacer para acá para ver si se aprecia de lejos. Pero ese círculo yo no me acuerdo haberlo visto. Que la vez que, la primera vez que venimos nosotros había un como cabrito, no sé qué, ahí. Sacrificado. Sí, va, es un círculo para hacer rituales. Yo tampoco lo había visto, güey. Pues que ya tenía mucho que no venía. ¿Hay alguien aquí? ¿Para dónde voy? Carlos. ¿Para dónde voy? Mira, güey, acá hay otro círculo. Y está hecho con piedra como sal, mira. Edith. En la pantalla sí se ve todo eso, mira. Todo eso. Entonces han venido a hacer trabajos aquí. Sí. Sí, porque este es un círculo para ritual. Ajá. Y aquel es otro. Entonces, si te fijas, está más o menos a la altura.
Ahí está el otro. Miren, amigos, aquí estoy dentro del círculo. Estoy adentro del círculo, está hecho como con piedra tipo sal, no sé cómo se le llama esa piedra. Ya lo apagué. Déjenme tomo fotos porque les digo que estoy adentro de un círculo como de ritual. Miren, chequen, se los voy a marcar bien, ¿eh? No sé qué piedra es esa, pero ahí va, miren. Ahí va. Va para acá. Ahí va el círculo. Ahí está la piedra. Poner tantito aquí apuntando para allá, ok. Que no se nos despegue mucho. Listo, amigos. Se está limpiando la lente de la cámara.
Ahorita ando aprovechando para tomar fotos, amigos. Si se escucha algo o escuchan algo, díganme. Porque el Carlos ahora no pudo venir. Y allá viene un carro. ¿Viste la troca? Miren, amigos. Este, amigos, es el panteón y ya tiene, esa es la troca que anda ahorita aquí, Robert. Amigos, yo creo que ya vamos a terminar el en vivo, porque acaba de entrar la troca que andaba hace rato aquí. Entonces, Hermosillo, buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Estefani, todavía no nos vamos a ir. Vamos a ir ya nomás para allá. A ver si encontramos trabajos de brujería, porque para allá es donde los cargan mucho. Y ya para retirarnos, porque sí, esa troca que entró ahorita era la que estaba cuando llegamos. Pues ya saben que primero está la integridad de uno. Pero aquí oye, el Carlos no fui, pero aquí estoy como si anduviera con ustedes. Che. Me convierto en pulpo para andar. Y esa troca anda muy insistente aquí, amigos. Entonces ahorita ya miren, regularmente, amigos, por aquí es donde encontramos mucha gallina sacrificada y todo este rollo. ¿Un conejo? ¿Viste la luna? Miren, amigos, a ver si alcanzan a ver la luna allá al fondo, a un costado del árbol del lado derecho.
Aunque sabes qué pienso, yo creo que los han de haber mandado a alguien de aquí. Han de ser guaruras. Van a ver qué andan haciendo. Qué fregona se ve la luna, eh. Miren, amigos, antes de irnos, vamos a poner. Mira, se supone que esta madre detecta. A ver si ven, amigos. Es que agarra la figura de las cosas. Chinga. Dos. Y luego les voy a estar subiendo el otro que traigo acá, amigos. Con la luz no se ve bien. Sí, ya vi que refleja el flash. Por ahí al rato les comparto el video. Déjenme, voy por. Miren. Vean. Ahorita el panteón está demasiado limpio, amigos, demasiado, demasiado limpio. Queremos suponer que las personas que vinieron son guaruras. Queremos suponer. El círculo, amigos, es lo que me llama la atención. Mira, mira, buenas noches, buenas noches. Mira.
cuentas, no ha habido trabajo de brujería porque está limpio. Sí, es que otra vez está bien sucio. Hay un chorro de basura y entre las tumbas están enterrados los trabajos de brujería, te los encuentras así tirados. Y ahorita está muy, muy, muy limpio. Para casito, pues bueno, nos esperamos les haya gustado este live. Acompáñenos hasta el carro para ver si dejaron las famosísimas manos puestas ahí. Ya nos vamos a retirar por seguridad. Ahí al fondo está el zapatillo. Quedó ahí en su lugar. ¿Mandé? Pero pues no creo que se quede prendida por el aire. Ahí traigo la vela, pero no, así. Mira qué cura se ven las nubes allá con la luna. Cohete. Ahora cuando yo creo que en diciembre o en año nuevo. De acá. Sí, pues que miren amigos, el panteón está en medio de puros fraccionamientos. Miren. ¿Se fijan? Y de aquel lado están construyendo otro. Ah, ok. Déjame, le pongo la veladora. Esa ropa. Mira. Que es una flor, es una flor. Dejen a ver. ¿Qué consigo, amigos, para dejar la veladora? ¿Eh? Le digo acá. Ah. Ahorita vi unas veladoras tiradas acá. Pero no. Van a tener un jale o algo. Mira. Amigos, encontramos lotería. Buen trabajo de magia negra. No pasa nada si me llevo una veladora de ese zambar. ¿Qué le busca? Ahorita pasamos por aquí, ¿no vimos? ¿Me logré todo? Cámara, tomó fotos. Literalmente, si necesito alguien que me ayude, ¿eh?
Bueno, amigos, el mal paso hay que darle prisa porque esto ya no me gustó. Y ahí ve la negra en medio. Miren las burbujas. ¿Y si las prendo? No, pues ya me regañó a María, las quería prender, pero ya no me dejó. No, no se crea. Fíjate, y ahorita pasamos por ahí, no las vimos, ¿eh? Ay, hombre, es que no hay en qué ponerla. Y te voy a ser sincero. Ya. ¿Qué hallaron? ¿Eh? Este. Parece que este es como donde tienen amarradas a las gallinas. Porque es que ahorita ya encontramos la tumba con el sacrificio. Y ahorita acá están las veladoras. Entonces me hace que hicieron el sacrificio de allá y lo jalaron para acá, o de aquí lo jalaron para allá. Ay, Diosito Santo. En serio, amigos, les soy sincero, ya me quiero ir. Y miren que a mí me encanta venir a este panteón. Y ya me quiero ir. ¿Oíste? Así como los jueguitos esos que les aplata y suena twic, twic. Cuico, 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 ¿cómo esos? Ajá. Se oyó. Sí, pues está el de la tumba, hijo, y está ese, pero no sé. Y no es que me esté extra normalizando, pero les voy a ser sincero. Se me está revolviendo el estómago. Es que no hay dónde que poner la veladora. No es más, ni me la traje. Ah, no, sí. ¿Quieres esa o quieres debajo? Este también es allá de vaso, y están nuevas, pero pues no, esas no. Y ahorita anda una madre esa estirada por aquí. Pues casualmente es donde está la mona, no va. Pero está así. Se fue toda. Dile a Loreto cómo hacerlo para que él pague las manos libres. No, así lo. Oye. Para que no la levante. Lo que no quieres es que agarre la tierra. A ver, sacarme el encendedor de ahí, por favor. Me está entrando así mucha ansiedad. Sí.
Mira, vamos. Estamos. Está ya. No le mero. Pues ahí está, amigos. Yo creo que ya con esto se me prende un cigarro para los nervios. Porque me está haciendo muy. Pero ya. Ahí está la Chucky. Ahora sí. Todo lo que es de aquí. Aquí se queda. Nada me llevo. Llegué sin nada. Y sin nada nos vamos. Gracias por habernos dejado caminar entre ustedes un rato. A ver si no se quema la tabla. No creo. Ven cómo está subiendo la flama, amigos. No. Es que no me sale todo. Nada más sale todo lo que es de aquí. Aquí se queda y nada me llevo. Ustedes ponen ese, amigos, ahí está. Ya se quedó la Chucky donde pertenece. Ahí se quedó la veladora. Nosotros ya nos retiramos. Vamos a darle gracias a los espíritus que andan aquí por habernos dejado caminar entre ellos hoy. Por habernos permitido entrar aquí. En su. No, es que me zapató porque ve. Me va a salir una pinche víbora. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Qué? Hicieron, uy. Ah, no, fui yo. ¿Tú fuiste el que hizo sí. Uy? Sí, ah, pero cuando dijiste se. ¡No chutes, Rubén! Vamos. Se me figura que es como un trabajito. Está muy misterioso. Ah, chingos, ¿otra vela, Rubén? ¿O es tabla? Ah, no es tabla, va. Es que en serio, amigo, les juramos. Ahorita que pasamos por aquí, no estaba esto. No estaba esto. O más bien no nos fijamos, pero pasamos por aquí. Está virgen, miren. Está muy psycho. Muy, muy psycho. De esas vírgenes que dan miedo. Miren, no sé si alcanzan a ver la luz de la vela que ya subió. ¿La qué? ¿Cómo está usando machine la vela, ve? Ahí. Watch it. Sí. Ahí está, mira. ¿Y está usando machine? Ahí. Con ganas. Saludos, Gustavo.
Bueno, amigo, así nos retiramos porque no me estoy sintiendo bien. No, tío, que me estoy mareando. Pero voy a echar la luz de la vela. Ándale, olvídate de la vela. Queremos prender las otras. No, no se crean. Ya nos vamos, amigos. Ya no nos dejen, llegamos al carro para ver si se marcó algo. Ahí en el vidrio de atrás. Estamos saliendo de acá del panteón ya. Ahora sí, llegamos sin nada, nos vamos sin nada. Muchas gracias por habernos dejado caminar entre ustedes. Descansen, se quedan en su lugar. Y cuando mire, una de las leyendas, amigo, que se cuentan aquí es que dicen que si dejan uno así talco o así en los carros se marcan manitas, pero pues no se marcó nada, no se marcó nada. Pues bueno, amigos, ya vamos a finalizar. Rubén, ¿dónde te pueden encontrar? Rubén, Los Ojos de la Noche, o Los Ojos de la Noche, tanto en YouTube como en Facebook. Muy bien, para que lo sigan, amigos, para que se den una vuelta. Acá está el tremendo Loreto. El primo, que ahora no nos presentamos. Ya sé. Está el Garzo, pero quita la luz, hombre. Ya se va. Estamos acá. Saludos, saludos. Pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Garjo García, IP Expedientes Ocultos. En YouTube como IP Expedientes Ocultos, amigos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber caminado con nosotros hoy aquí en este panteón. Ya estaba planeado. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, familia, nos retiramos. Gracias por haber estado aquí. Nos retiramos. Déjenme ver si puedo volver la cámara para acá para que vean al pinche monstruo. Acá está el monstruo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya nos vamos porque sí me estoy sintiendo un poquito mal. Está la energía muy pesada ahorita aquí en este panteón. Trabajos de brujería, como vieron ya. Ahorita lo que vimos nosotros ahorita aquí. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Se les agradece de corazón. Los invito a que se den una vuelta a los canales de Rubén, al mío. También al de Ámbar. Y bueno, ahí luego les pongo, ya que edite el video, voy a poner los canales para que se den una vuelta. También al del ingeniero Crepi, que es nuevo. Y bueno, cuídense mucho, gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo y hasta la próxima investigación, exploración. Los quiero, bye. Gracias.